La trilogía clásica de los GTA 3D significaron la escalera al cielo para Rockstar Games, tres hermosos juegos de mundo abierto único e inigualables de una saga que a día de hoy, 20 años después, sigue sin tener una competencia directa. Y como pasó tanto tiempo, a los genio de Rockstar se le ocurrió hacerles un remaster para que las nuevas generaciones de gamers no se queden al margen de tales obras de culto. ¿Qué podría salir mal? Bueno, todo. Absolutamente todo. Los remasters de los juegos que llevaron a Rockstar al éxito son un fiasco. Y esto lo digo tres años después de su salida y habiendo jugado lo suficiente. Salió rotísimo, con muchísimos bugs y errores de textura, pero el punto es que es un port de las versiones móviles. Por eso el mundo de plastilina, la accesibilidad para manejarse en una pantalla táctil traspasada a controles pésimamente elegidos. Pero primero respondo a la pregunta más preguntada cuando me preguntan preguntas. ¿Poti vale la pena comprar la Definitive Edition? No, siguiente pregunta. Si me piden motivos, dejémoslo para el próximo video. Suscribiste para estar atento, no seas botón como el jefe Gorgory. Hablemos un poco del desafío que fue platinar GTA San Andreas, edición defectuosa. Digo, digo, edición definitiva, amigo. Respecto al platino, arranquemos por lo que se hacen en el transcurso de la historia. Primeros pasos: por completar la primera misión, Big Smoke. Brian Spry por utilizar el taller con un nivel de búsqueda. Esto se hace sí o sí en drive-by porque canónicamente tenés que hacerlo. Bien vestido para San Fierro. Terminar de Green Sable, la última misión del primer segmento de Los Santos. Lo que pasa en las aventuras por terminar la misión shake a Boom Boom. Se acabó el Cole. Para este logro hay que completar una escuela de conducción. Yo intuyo que al estar obligado por Toreno a completar la escuela de aviación, está ligado obligatoriamente al modo historia. La verdad, es que yo hice la de coches apenas llegué a San Fierro, pero estoy seguro que así funciona. Haciendo la de Toreno bastaría. Liberty City, un estado mental por completar la misión Saint Marcos Bistro, que si me permiten decir, una de las misiones más icónicas e innovadoras de la saga. Yo creo que un verdadero gangster también puede entrar, ya que debéis ganar respeto para poder hacer las misiones de suite, así que lo pongo acá. Y el último del modo historia es End of the Line, por terminar la campaña. Ahora, en el camino, hay tres logros más complicados y que son perdibles. Van a requerir hacer tal cosa específica en cada segmento de la misión. Asesino, por matar a todos los guardias de Mad Dog silenciosamente, de entrada y de salida, en la misión de robarle las barras. ¿Quién necesita indicaciones? Por encontrar a Torino sin necesidad de seguir las instrucciones de T-Bone. Esto, si ya terminaste el juego antes, la deberías tener clara. Pero para los que no, les digo que no hace falta ir de un lado a otro como boludo, como te va indicando el mexicano. Podés ir directamente al aeropuerto y la misión va a funcionar igual. No podrán detenernos a todos requiere meterte silenciosamente en la base militar sin hacer saltar la alarma de la superficie, o sea, no toda la misión silenciosa porque indefectiblemente se pudre, sino que en la parte de arriba donde están las torres de vigilancia con las luces. El logro se lo van a dar al terminar la misión, no se precipiten tan solo 11 logros que podemos relacionar directamente al modo historia base. Entonces nos quedan 24 logros por fuera de la campaña que conseguir. Pero desde lo más sincero de mi corazón, no hay casi nada que pueda hacer un pijazo que te dé ganas de desinstalar el juego palpingo pingo. A diferencia de otros platinos u otros 100%, este todo lo que hay en su mundo es divertido. A veces bizarro y gracioso. Es como para por lo menos intentarlo y ver qué onda. Así que se los recomiendo ampliamente. De todas maneras, vamos a dividirlo en lo bueno, lo gris y lo malo. Como ya lo hicimos en el platino de GTA 4. Arrancando con algo que me fascina muchísimo. La exportación de autos en San Fierro. Esto lleva tiempo, porque primero debemos esperar que Jetro nos llame diciendo que manejamos como el orto y deberíamos ir a la escuela de manejo. Una vez completada, ya te va a dejar comprar la propiedad de la concesionaria, pero solo si ya pasaste Checa boom boom, o sea, hasta no desbloquear las aventuras no se puede comprar. De ahí van a darnos un par de misiones que habiendo hecho ya la tercera se puede empezar a exportar. No hace falta hacer la cuarta, pero háganla para el 100% y para que les otorguen la propiedad. Una vez hecho eso, nos dan un pizarrón con una lista de autos buscados para exportar que vos debes traer al puerto para venderlo en este barco carguero. Algo que te hace conectar muchísimo con la personalidad de la ciudad. Fomenta la exploración y te enseña lo variado que puede ser el juego. Pero Poti, yo no soy un experto en autos de GTA, ¿cómo pingo voy a saber que es un Huldi? Bueno, vas a tener que subirte a todos hasta que te aparezca el cartelito que te diga que lo podés exportar. También guardarte una captura del pizarrón con los nombres, ya que cuando te subís a un vehículo lo dice abajo a la derecha. O si decís, no, oh, qué paja, qué pérdida de tiempo. Buscate en Google un mapa interactivo que te marque los spawn de ciertos vehículos. Te dejo uno en la descripción por si lo necesitas. Pero estamos en gran robo de coche, amigos. Si te aburre literalmente el título del juego, estamos complicados. ¿Sos boludo? Yo recomiendo ir buscándolos en la calle. Es lo divertido, lo que le da vértigo y placer. Recorrer todo el mapa tan bello mirando para todos lados a ver si encontrás el auto de casualidad. Es algo que no tiene. Precio. Muy bueno este logro llamado un negocio legítimo para el cual debes completar las tres listas de exportación. Y acá quizás se genera un poco de polémica. Para mí es divertido laborar en las emergencias, como por ejemplo de ambulanciero. Por alguna razón me es divertido y entretenido. Creo que por el frenesí que es llevar pasajeros rápidamente antes que se te mueran, no chocarlos y que no te explote la ambulancia. Para mí es divertido sacar este logro salvador y se los recomiendo en Angel Pine, una vez terminemos de Green Sable, para ya tener toda la vida al máximo de la Compensa. Después, la de policía matafuego es: ¿rescatarás también a un gatito? Puede funcionar en esta parte de la ruta, en territorio mexicano. Háganla antes de la última misión, así son inmunes al fuego y se logra más sencillón. Y las de gorrudo, que bueno, son imposibles hacerlas con una moto o un patrullero, así que no queda otra que meterse a robar un tanque a la base militar. Después de la misión gringo, en los hangares siempre va a haber un par. Una vez con ese, ya puedes hacer las 12 misiones del logro, lo que la ciudad necesita, y ser todo un héroe. Como Batman. Nice es fácil, nomás tenés que tener cuidado que no se te prenda fuego el tanque. Es imposible que te explote por daño o por los tiros de los gordos, así que tranqui. Y a la vez de ese logro, puede que consigas enemigo público número uno, que consiste en tener las 6 estrellas del juego. Van de la mano y son muy divertidos. Para que te guste el siguiente logro, tenés que haber visto una película en específico. Si la viste, vas a decir, oh hermano. Este es el mejor logro de la historia, cuánta inmersión. Si no la viste, vas a decir, ¡qué logro de remierda la configuración electrónica de la lora! Sí, hablo tu idioma, un nombre bastante xenófobo por el tema que los mexicanos van a ser taxistas a Yanquilandia. Y para sentirte sumergido en esta misión, tenés que haber visto Taxi Driver. Hay algo que a mí me parece entretenido, no sé si es normal o porque soy un gordo ludópata, y es apostar. Gracias a Papá Rockstar, este juego tiene un hermoso sistema de apuestas. Tanto para darle a qué caballito va a ganar y conseguir, qué posibilidad hay. Esto es cuestión de suerte, gente. Tampoco hay una manera correcta de hacerlo. Apuesten al primero o el segundo, tienen más probabilidades de ganar. Y en el casino, tenemos que ganar en la ruleta eligiendo rojo o negro, proponiendo la apuesta máxima de la mesa. Esto para conseguir doble o nada. Y para tirada de la suerte, no tenés que ir a que te tire la goma a Scarlett Johansson. Parece por el nombre del logro, pero no. Tenés que ganar al menos mil dólares en una tirada de la rueda de la fortuna. Y todo eso se lo recomiendo hacer después de haber agarrado las 50 herraduras que nos van a otorgar la suerte de gambling al máximo. Que también son divertidas de buscar. Te hacen recorrer y disfrutar de unas Vegas hermosamente representadas. Y ya que estamos, hablemos de ese logro del 100% llamado remasterizado. Los coleccionables son una excelente forma de fomentar la exploración minuciosa del entorno, recorrer cada pixel reconvertido a centímetro virtual para disfrutar de una obra de culto como lo es el San Andreas. Y es el juego donde se me hizo más cómodo juntarlos. Arranquemos por los grafitis. Son 100 y solo están esparcidos en los santos. La paja de esto es que vas a tener que llevar mucho desorante porque se te gasta el toque. Un consejo que te doy: aprovechá y haz el recorrido de grafita a grafiti en bici. Así se le sube la habilidad y la resistencia para futuras misiones, tanto del platino como del 100%. No requiere mucha tarea y en esta versión están pintados con pintura lumínica, al parecer, que resalta para que no te los pases por alto. Después la foto de San Fierro que siempre me parecieron goti del año hosteller, exceptuando que la foto terminan siendo una cagada si te lo pones a pensar. Te hacen ir a sacarle foto al puente más famoso de Yanquilandia, pero tenés que sacarle a una unión en el medio del puente. Estaría mejor si fuera más abarcativo, si te dejara sacarle al puente completo. O por lo menos desde lejos, pero no, tenés que acercarle al iconito imaginario. Y las ostras son lo peor, porque están esparcidas por todo el mapa, tenés que bucear y alta paja, pero por lo menos te dan una de las mejores recompensas. Las pibas no te van a rechazar, muy útil para no casarse con nadie, que consta de salir con todas las novias del juego al menos una vez. Metí un logro que iría en maleta, pero bueno, quedaba piola para conectarlo acá. Siguiendo con el 100%, lo más pijazo deben ser las carreras de avión, horrendas. Más con los controles todos cogidos de este juego, muy malo. Y después quizás. laburar de camionero. Ni siquiera lo sentí que sea malo, pero no sé. Pasa que yo en este juego me divierto hasta siendo de chileno. No hay con qué darle a este jueguito. Lo que sí el tren. Laburar de maquinista es lo más insulso que vi en mi vida. Más que cualquier otro logro de GTA 4, ojo con lo que digo. Para el 100% también debemos completar el desafío de la BMX y la NRG. Y a la vez obtenemos un logro llamado ciclista-motociclista. Sí, no se gastaron mucho con el nombre. Pero vamos a dejar el 100% de lado y vamos con los demás logros. Lo gris son esas boludeces que se descartan al toque, que no son complicadas, pero tampoco un bodrio hacerlas. Eso que oscila entre lo bueno y lo malo, y algunos otros demoran. Llevan mucho tiempo, pero sin llegar a sacarte de quicio. El sueño americano: trata de comprar una casa. Sí, en la vida real es imposible, pero bueno, acá en el jueguito, con un par de misiones, ya tenés la guita suficiente como para comprarte la más crotita, que vale 10 lucas verde. Muy sencillo. Cuerpo de baile. Realizar un baile perfecto. Este lo saqué en la misma misión Life a Beach. que tenés que robar el equipo de música para Ushilok. El minijuego está nerfiadísimo, así que dudo que te cueste conseguirlo, pero de todas maneras supongo que podés volver a intentarlo en algún Chevoli del juego. Horror en Santa María. Ahogarse. Sí, tan solo eso. Te tirás al agua. Te sumergís y te ahogás. No más que eso. Con extra salsa. Comprar 8 comidas del Club King Bell. Tiene que ser específicamente acá porque es una referencia a la misión Drive True. Donde Smog se pide todo el restaurante el gordo glotón. De todas maneras, aprovechen y vayan engordando porque hay un logro que te pide llegar a la gordura máxima. A nivel genarónico. Llamado pediré dos números 9. Otra referencia a la misma misión. Canasta. Este puede que sea medio clavo, pero si le agarras el truquito de soltar la pelota justo, justo, justo cuando Silla y se suspende para tirar, lo vas a sacar relativamente fácil. Tiene que ser en las canchas completas del barrio, no en el aro de suite porque estuve media hora y no me contaba nada. Es un tema de bandas. Este va a requerir muchísimo tiempo, pero no es un mal logro. Pasa que por la cantidad de tiempo invertido, quizás para alguno termina siendo tedioso y por eso no lo pongo en bueno. Para este logro vamos a tener que adueñarnos de todos los territorios, adquirir todas las propiedades y tener más de un millón en nuestro bolsillo mágico justito al lado de la bazooka. Pueden hacerlo una vez que consigan la minigun gratis de toreno que te da después de Vertical Beer. Y cerquita van a tenerla de arriba del puente del tren que conecta San Fierro a las Venturas. Lo intenté hacer con el tanque pero maleta, porque es muy lento y estás 3 horas para subirte. Es mejor con la minigun. A mí personalmente, conquistar los barrios me parece de lo más divertido que se puede hacer en este juego. Pero bueno, para algunos les resulta tedioso y por eso lo pongo acá. Las propiedades sí son más llevaderas porque hay varias de misiones secundarias como las de cero, que para la comunidad GTA es un bodrio, pero para mí son un elixir. Shh, mis pequeñas misiones de minijuegos bizarros. Esta gente no sabe de lo que habla, no llores chiquita. Las de One Car para conseguir la concesionaria, las tareas de repartidor en Los Santos, la cual es en bici, le recomiendo haber hecho los grafitis antes para no cansarse, las de hippie en San Fierro y las de patis en Las Venturas. Aparcacoches, minero y camionero, con eso tendrías todas las propiedades adquiridas. Ahora solo falta el millón, que supongo para más o menos esta altura del juego ya lo tendrían. Yo gané 5 con la rueda de la fortuna. Si apuesto más de lo que tengo, después me vienen a buscar, causa. 5 por favor, 5 por favor, 5 por favor, 5 por favor. Pelea con navaja Suiza consiste en llevar al máximo el nivel de todas las armas que se puedan mejorar. Para esto te recomiendo ir jugando con todas las armas durante la campaña y la guerra de banda para que te vayas subiendo en el mientras tanto y economizar tiempo. Si no te da, porque algunas armas son maletas como la TEC 9 o la escopeta de bombeo, puedes recurrir a la táctica infalible de meter un vehículo en el garage, cagarlo a tiros y antes que explote alejarte para que se cure mágicamente. Y así repetir esto una y otra vez hasta que lo llenes con cada arma. Imán para las chicas. Este debe ser el más choto. Pensé que sería el más sencillo, pero no. Se me complicó dije nah, en 10 minutos lo saco que pin que pan me fui a dormir a las 6 y no lo había sacado tenés que llegar al nivel máximo del sex appeal vestirte bien, hacerte un corte rocho, tener la misma cantidad de grasa que de musculatura en términos equilibrados, algún que otro lujito para ostentar como un reloj o una cadena algún tatú y lo más importante para ser irresistible ser potipibe bueno, era un auto deportivo fachero todo funcionan igual, así que no cambia nada que sea un inferno, son turismo, un turismo o un chita. Parece una boludez, ¿no? Lo es. Pero si no lo haces con una listita antes de mandarte, haces cagada, no te sale y te mareas yendo de una tienda a la otra. Perdés tiempo como boludo, háganlo bien y no como yo. Y el logro más imposible de este juego es, hoy ha sido un buen día, que supongo yo es una referencia a... I can't pero de bueno no tiene nada, porque consiste en pasar 24 horas del juego sin que te busque la gorra, sin matar ni herir a nadie. O sea, estamos en un GTA, eso estaría imposible. A mí me lo dieron mientras hacía lo de ambulanciero, así que seguramente a ustedes también. O tocará dejarlo a FK en algún lado así y sin que se manda alguna macana. Pero va muy en contra natura del juego, así que el peor logro. Y después queda... Ah, oh, shit. Aquí vamos de nuevo que es empezar una nueva partida una vez terminado el 100% del juego con eso bastaría y junto, si hicieron todo bien, les saldría el famoso platino yo no me rajo por obtener todos los logros ahora, si son boludos como yo y tienen que repetir X misión para hacer tal logro les va a saltar cuando lo terminen mención honorífica al héroe de este platino nico 14 15 LA LORD COLORADO que me avisó que faltaba algo para hacer el 100% Vos te creo que quedaste segundo en una cosa, fíjate. Segundo en una carrera. ¿Estás, segun... Estás seguro que quedé segundo en una carrera? Primero, primero, primero. Segundo. Mejor posición en Bangboot. ¡Qué grande que sos, Nico, boludo! Y eso sería todo del platino. 35 me parecen pocos logros, más para un juego tan variado como GTA San Andreas. GTA 4 sin logro del lo online tiene 55, y el 5 tiene 77. Deberían haberte dado logros por cada coleccionable, por hacerlo de camionero, que es complicado, e incluso ganar todas las carreras, que son de lo más divertido. Este platino estaría mejor hacerlo en la versión original, pero como no tiene logro, queda hacerlo en el port de nueva generación. Esa creo que es la edición del décimo aniversario. No les recomiendo esta para platinarlo porque hay muchos bugs. Empecé un rendimiento pésimo. Pierde mucho la esencia del juego original que está tan bueno y divertido. Porque el 100% del San Andrea es el que más disfruté de los que hice hasta ahora. Es la tercera vez que lo hago en un periodo de dos años. Es muy satisfactorio. Prefiero hacer el 100% del San Andreas que completar la historia de algún otro juego. Pero como siempre, quedará en ustedes y en lo que realmente quieran hacer. GTA San Andreas es muy divertido, con un sinfín de cosas variadas y entretenidas por hacer. Aprovechen y saquen uno de los mejores platinos de los jueguitos. Y yo aprovecho para agradecerle a... Ángelo Yesan, Lionex, Franco Brazategui, Nico CP, Aldo Toledo y Dude. Muchas gracias por apoyar el canal. Hasta la próxima.